Bienvenidos al episodio número 2 de Probando Todas las Comidas del Costco. Episodio 2, Comida Congelada, parte 2. Hoy vamos a probar estos 3 nuevos productos. Nuevos para mí. Creo que viene un excelente manjar. Está muy variada esta situación. Mira, tenemos unos ravioles con queso, unos como bocadillos de arroz con langosta y el pollo a la naranja, que la neta, espero que sí esté bien bueno. Bocadillos de queso con arroz y langosta. Esto suena excelente. Aquí te voy a dejar el precio. Vienen 28 bocadillos de estos. ¿Y a poco no se ven demasiado buenos? Fácil de cocinar, que se hacen en el hornito o también en la air fryer. Entonces, me parece que son los más fáciles. Por eso vamos a empezar con estos. No es que yo coma langosta en mi vida, la verdad, pero pues se me antojaron, dije yo. Esta, o sea, me gusta. Como, acuérdense, que mira, la bolsa, te fijas, qué chiquita está, eso me gusta. Y siento que están padres como para tenerlos ahí en tu congelador para cuando te caiga la visita, que si los amigos y así. Nomás para probar ahorita, vamos a poner así 3. Los voy a hacer, pues es que mi hornito es air fryer también. Entonces, puedo poner o hornito o air fryer. Yo creo que nos vamos a ir con el hornito. Vean esto, se ven demasiado buenos, demasiado crujientes, dorados, perfectos. Me muero por probarlos. Y ahorita alguien me dijo de que no están tan buenos y yo, ya no están tan calientes porque dice que se deben de dejar reposar. Humito. Crujientes a la perfección. Y no me fascinaron, tenía toda la razón. Pero como que por el sazón. No sé si están buenos. El quesito está guau. Sí sabe como que a la langosta, que yo creo que he comido una vez en mi vida. Pero está fuerte el sabor. Fuerte, como que se te queda así como que en la boca. Puede que no sea muy amigable esta botana. Te tiene que gustar los sabores fuertes. 3 de 5. Personalmente no me gustaron, pero creo que a alguien que le gusta la langosta sí le pueden gustar. Se me antojan demasiado estos ravioles con espinaca y queso mozzarella con sazonador. Viene 1.5 kilos de puro ravioli. Y mira, ravioli, mira, es un triángulo. Están súper adorables. Deberíamos de hacer raviolis hechos a mano porque yo aprendí. Inserte video aquí. Estuvo bien suave. Pero bueno, y viene con este sazonador. Oye, viene, a mi parecer, viene con muy poquito sazonador. Porque mira, es una bolsita bien pequeña para todos estos. Pero vamos a ver qué tal. Dice aquí atrás que pues ponga a servir el agua y luego los cocines de 6 a 8 minutos, dependiendo. Los quitas, o sea, le sacas del agua y agregas el sazonador. Vamos a ver qué tal. Voy a poner 4 por lo pronto para, pues como que vamos a probar muchas cosas, ¿verdad? Y luego haces estufitas eléctricas. No, nunca hierve el agua. Te digo que esta estufita no funciona muy bien. Entonces voy a aprovechar y voy a usar el termómetro. Porque en la bolsa viene la temperatura a la que deben de estar los ravioles para saber si están listos. Mira, debe de estar a 73 grados centígrados. Está a 80. ¡Excelente! ¡Excelente! Padre, así ya nos aseguramos de que sí esté bien. Los voy a sacar de aquí y les voy a escurrir muy bien el agua. El sazonador que viene es, pues, digo, no es opcional porque se ve que trae parmesano, pero también creo que es una muy buena idea para tú ponerle tu sazonador, incluso, o sea, ponerle una salsa, pues. ¡Se ven buenísimos! Como que el sazonador es solamente así como que parmesano con... ¡Ay! Es parmesano con hierbitas, mira. ¡Qué rico se ve! ¡Guau! Ya sé que decía que es mozzarella, pero no me estaba esperando que tal cual fuera como que el chispo. Oh, vamos a ver todo el relleno que traen. En cuanto a la cantidad de relleno, yo le pongo un 20 de 10. Está súper, súper bien rellenito, de muy buen tamaño. Voy a morderlo todo. Están guau. Está perfectamente bien relleno. Tengo puras cosas buenas que decir. La pasta quedó en su punto, el relleno está guau. Sabe a queso, sabe a espinacas, sabe a las especias. Oigan, recomendadísimos, vayan por ellos. Si los de puro queso son también de la misma marca, los compraría con los ojos cerrados. Es una excelente joya del Costco. 5 de 5, están muy buenos. Este pollito de la naranja, cómo se me antoja. Dice aquí que es receta de restaurante de comida china, así que mis expectativas están bastante altas y se ve bien sabroso. O sea, se ve que sí trae pollo, pues, ¿sabes? Como no, que es puro empanizado y eso me gusta. Aquí atrás te vienen las opciones para calentarlo. Dice, con el hornito,
en el sartén y en la freidora de aire, pero el que está como que recomendado es el del horno. Antes de abrir, descongelé por completo el paquete de salsa. Así se ve por adentro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? Estos son los pollitos. Estos pollitos parecen palomitas de pollo. Mira, ve, compáralo con mi uña. Parecen palomitas de pollo. Eso se ve muy diferente a esto, pero está bien. Y dice que, ah, mira, aquí está el pues lo que hace que sea pollo a la naranja, no la salsa. Dice que la descongeles perfectamente bien en agua caliente. Como ya tenía como 5 minutos afuera los pollitos, ya está medio descongeladillo, pero que lo vamos a calentar. Vienen dos bolsas de pollo y trae como que su respectivo pollo a la naranja. Aquí traigo mis pollitos que ya están, se ven crujientes muy bien. Y vienen pollitos de todos los tamaños. Hay unos que sí están de que súper bebecitos, de que se ve que solamente es empanizado. Pero está bien. Te recomienda que pongas la salsa así directo. Yo no descongelé todos los pollitos, entonces no le voy a poner toda. ¿Te acuerdas? ¡Oh! Y también viene en la caja que la salsa a veces se puede ver más café o más naranja, como que depende de no sé qué cosas, pero esto huele muy bien, ¿eh? Y se ve muy bien también. Briosos, briosos, como la comida china. ¡Ay no! Se me hizo agua la boca. ¿Qué tal se ven? De vista, la verdad es que le pongo un 20 de 10. Están buenos. Juzguemos la cantidad de pollo que trae. La verdad es que este es el más grande que tomé. Pues como en todas las comidas chinas, si hay unos que están bien chiquitos, como por ejemplo este, que ya sabemos que va a ser puro empanizado, pero sí vienen pedazos grandes también. Pues, o sea, como que sí viene variadito. Sí le siento la receta que decían ellos, que es como de un chef asiático o algo así. Me sabe como que a jengibre, como que a vinagre. No me sabe mucho a naranja. Ni siento que esté demasiado dulce. Sí me sabe a receta como que original. El empanizado como que no es empanizado, es como un capeado, pero está muy crujiente. Creo que la verdad sí lo recomendara. No se va a volver un producto guau estrella del Costco para mí, pero sí me imagino de que si traigo ganas de invitar a mis amigos a cenar, sí veo comprando estos pollitos y algún tipo noodle o hacerle yo un arroz frito por aparte y ya no ponerme yo a hacer este pollo desde cero. 4.5 de 5. Sí lo recomendaría, pero no tiene mi corazón completo. Familia, muchas gracias por ver este episodio número 2. El siguiente vamos a probar. Ya tengo puesta mi mirada en un ramen. Coméntame si hay alguna estrellita del Costco por ahí que crees que deberíamos de probar en esta nueva sección. Y nos vemos el próximo video. Bye.